Se abren las puertas del Auditorio Luisa Calvo, un escenario de la UIS lleno de arte y fantasía. Mi nombre es José Luis Quintero Villamizar. Trabajo aquí en el Auditorio Luisa Calvo alrededor de unos 11 años, manejando las diferentes eventos, actividades culturales y todo lo que tiene que ver con parte académica dentro del auditorio. Bueno, estamos aquí en el tercer piso del auditorio. En este sitio se llama La Tramoya. Es el sitio donde se cuelgan los telones de las diferentes escenografías de los eventos que tenemos aquí dentro del auditorio, como teatro o si es ballet. Primera función, el teatro. Si aquí estuviera mi mujer, Teresa Panza, ¿qué tratamiento le daríais? ¿Tratamiento de señora? ¡Por ser la esposa del gobernador! Y aquí donde realizamos la mayoría de los eventos culturales de la universidad. Todo el mundo en la universidad respeta el auditorio, todo el mundo sabe el significado que tiene el auditorio para la vida cultural de la ciudad y de la universidad. Pues realmente el auditorio es un espacio para la libertad artística, donde se conjugan toda clase de actividades de enriquecimiento espiritual, como es la música, la plástica, la literatura, la danza. Segunda función, el Festival de Música Andina Colombiana. El festival, que va en su 15ª versión, da muestra del trabajo que realizan los músicos con las tradiciones de nuestro país. El Auditorio Luisa Calvo, un escenario de recordación donde han estado los mejores personajes. Sentirse donde han pasado los mejores artistas del mundo, y es un espacio que técnicamente está diseñado para que cualquier espectáculo se luzca, ¿no? Entonces es un verdadero gozo presentarse uno en las tablas del Auditorio Luisa Calvo. Tercera función, la Orquesta Sinfónica de Colombia. Bueno, en este momento nos encontramos en la parrilla, en el cuarto piso del auditorio, donde se manejan las barras de la tramoya. Estas son las guías por donde se desplazan los lazos que sostienen las barras. Dependiendo de cómo la necesitemos, la desplazamos hasta donde queramos. Cuarta función, el contrabajo, la batería, el saxofón y la guitarra sobre las tablas del Auditorio Luisa Calvo dan inicio al Festival de Jazz. El maestro José Tomás Hillera, algún día en la sala de mi casa, me propuso la idea de que ¿por qué no hacer un festival de piano? A mí me sonó la idea, yo le dije que yo lo apoyaba, que la presentara en el Departamento de Arte y hiciera carrera pues como un proyecto oficial,
Pero cuando el maestro José Tomás Hillera presentó, todo el mundo se opuso. Eso, aquí no hay cultura musical. Aquí, ¿quién va a venir? Lucila Díaz Vero y tres señoras más. Entonces, no, eso no sirve. Eso es una idea loca. Entonces, él volvió a hablar conmigo ya un poco desanimado. Y yo le decía entonces que, o yo le dije, mire, siga adelante con su proyecto. ¿Cuánto se necesita? Y en ese momento eran 3,5 millones. Siga adelante con su proyecto, yo me encargo de conseguirle el dinero y haga los contactos y contrate a la gente calladamente y lo hacemos como un programa en directo de rectoría. Y así se inició. Él proponía que trajéramos en los 5 días, 6 días de la semana, trajéramos 2 pianistas extranjeros y unos 4 nacionales, y así se hizo. Son ya 24 eventos con el de este año, que a mí me parece que pues para la universidad, para la región, ha sido de un gran impacto, y lo que hemos tratado de hacer ahora es que se sienta a nivel nacional. Quinta función. Para el 19º Festival de Piano se contó con la presencia del pianista suizo Jean-Baptiste Müller. Yo me acuerdo de Alexander Corsantia, un pianista que trajimos, que conocí en el Van Cliburg en Estados Unidos, en Fort Worth, Texas, que llegó a la ciudad porque tuvo problemas de visa de Estados Unidos y todas cosas. Él es ruso y llegó, el concierto era a las 7 de la noche y él llegó al aeropuerto a las 7 de la noche. Y el señor, lo trajimos corriendo al auditorio, no conocía el piano, preguntó, ¿qué marca es el piano? Se cambió en el camerino rapidísimo y dio uno de los mejores conciertos que se han escuchado en esta ciudad. O sea, ahí mostramos la calidad de artistas que traemos, ¿no? Cualquier otro hubiera dicho, no he podido estudiar durante 3 días, he tenido problemas. Este llegó, se pegó una fajada y todo el público se levantó de emoción cuando el tipo tocó. Sexta función, el cine. Bueno, nos encontramos en la cabina de proyección del Auditorio Luisa Calvo. Aquí se proyecta cine de 35 milímetros. Estas son cámaras Century. Estos son los carretes donde se monta la película. Se rebobina y se va pasando al mismo tiempo que una carreta pequeña la va recogiendo. Cuando yo llegué a la rectoría en 1977, el plan ya estaba en plena marcha, pero el auditorio no se había construido. Y no se había construido, entre otras cosas, porque tuvo mucha discusión el sitio en el cual se iba a construir. Había un grupo de profesores y de estudiantes que opinaban que había que construirlo era en las afueras del campus universitario. Que debía ser para la ciudadanía y que aquí como que no cabía que se construyera, pero además, como dentro del plan se establecieron prioridades para su ejecución, como era lógico, primero se construyeron los edificios, los talleres, los laboratorios, la biblioteca. Al final ya lo que quedó de recursos del BID fue muy poco, y entonces la universidad tuvo que financiarlo prácticamente todo. Lo importante es que se logró lo principal, que fue la construcción de un escenario para la ciudadanía. Siempre se pensó que no iba a ser solamente para la UIS, sino para todo Bucaramanga, y así ha sido. Muy satisfactorio de mi parte, muy emocionante cada vez que entro y veo el auditorio lleno de gente, que ya casi ni cabe. En honor al romanticismo del músico santandereano Luis Antonio Calvo, el Auditorio de la Universidad Industrial de Santander lleva su nombre. Bueno, en la época en que se inauguraba el auditorio, el 7 de mayo de 1982,
pues las directivas de ese entonces de la Universidad Industrial de Santander decidieron por unanimidad colocarle el nombre de Luisa Calvo por el significado que tenía este personaje dentro del contexto de la música nacional. Las luces se apagan y convergen en un silencio que durará solo hasta la siguiente función. He estado en el Auditorio Luisa Calvo con el TEC Teatro de Cali, con el Teatro TPB, Teatro Popular de Bogotá, luego con mis Café Concert y después últimamente con el Teatro Nacional. Y lo último que hice, a Fanny lo que es de Fanny, una última presentación que hice. Es un auditorio estupendo, ojalá lo usaran con más frecuencia. Creo que es un espacio único, tanto en su puesta estética como en su acústica. Me encanta tocar allí. Bien, le tendría que decir que la primera presentación fuera de Bogotá de esta nueva orquesta fue en ese auditorio. Se hicieron conciertos de piano de Beethoven, tocó Harold Martina, dirigió mi colega Adrián Chamorro. Entonces es reiniciar una segunda etapa de vinculación a este hermoso auditorio. Y siempre los recuerdos, el último concierto del año pasado para mí es memorable porque hicimos octava de Dvorak y logramos una sonoridad que es tan especial para este auditorio como casi no encuentro yo en Colombia. Bueno, la construcción de este auditorio se hizo en dos partes. La primera fue una licitación que comprendía la estructura y la obra negra del edificio y la segunda, los acabados arquitectónicos. El proyecto arquitectónico de este bello auditorio fue hecho por la firma Quijano y de Irrizarri, los cálculos estructurales del maestro Domenico Parma. Yo recuerdo con especial agrado esa época porque significó un rompimiento en la ingeniería del país. En ese instante, la utilización de concretos postensados hasta ahora estaba empezando a tomar su vigencia en el país y veníamos de construir nuestra firma, el intercambiador de la Puerta del Sol, y pasamos a hacer este auditorio. Acá tenía contempladas las vigas en concreto postensado y esa experiencia pues pudimos aprovecharla en esta construcción. Aspectos destacados de esta obra, pues muchos. Aparte de la innovación en la estructura para permitir esta gran luz que tiene el auditorio y la ausencia total de columnas dentro de él, pues tenía fundamentalmente el aspecto esencial de conservar, de preservar y de proporcionar una fidelidad en el sonido muy especial. Entonces, tal vez esta fue la mayor preocupación que tuvimos en el desarrollo de la obra. Se contó con la asesoría en el aspecto de sonido con una ingeniera norteamericana y fue de especial cuidado. Todas las paredes están revestidas con un lienzo y un pañete especial de unas proporciones especiales para lograr este efecto de sonido muy fiel que tenemos en el auditorio. Por otra parte, las exigencias en toda lo que tiene que ver con la madera fue muy estricto. Se necesitó un proceso de secamiento muy especial para asegurar que tuviéramos pues, el mejor comportamiento de la madera desde el punto de vista estructural, pero también desde el punto de vista reflectivo del sonido. En conjunto, pues, fue una obra muy cuidadosa, fue una obra muy delicada y significó, por supuesto, un gran reto para nuestra firma y nos sentimos profundamente orgullosos de haber tenido la oportunidad de construir este bello auditorio.
primer evento fue un acto académico de reconocimiento a tres servidores de la universidad pensionados, muy importantes en su trayectoria universitaria, el maestro Gustavo Gómez Ardila, el doctor Luis Serrano Gómez, que ha sido secretario y profesor de la universidad durante muchos años, y el señor Strauss Gómez, que era un empleado de los laboratorios de química, una persona de edad que había sido muy querida por los estudiantes, don Guillermo Strauss. Entonces, se quiso que por primera vez ellos llevaran la orden UIS al mérito y se aprovechó el acto inaugural del auditorio para que se engalanara ese otorgamiento de esa distinción en un recinto tan importante. Auditorio Luisa Calvo de esta ciudad es el sitio más importante de las artes escénicas, aún más como en Los Toros, es el sitio de la alternativa para muchos actores, bailarines, directores, gente de artes escénicas. O sea, tú puedes decir, o sea, y si tú, siendo una persona que hace actividad de artes escénicas en el medio, no has estado en el Luisa Calvo, es posible que no hayas hecho mucha actividad cultural en la región. Es un poco como una medida. Y estar allí para una persona joven, por ejemplo, aprendiz o alguien empezando en este negocio de las artes escénicas, realmente es la posibilidad de pararse en el lugar donde muchas personas de mucha importancia y de mucha valía para las artes escénicas del país y del planeta han estado. Así que uno cuando se para allí siente esa energía, siente esa vibra, como dicen algunos, y eso hace que uno sienta que está haciendo algo muy, muy importante. Estar arriba del mejor escenario que podemos pisar, que nos hemos construido como santandereanos, es la oportunidad de un encuentro con la historia,
con un suelo, un tablado, que han pisado los mejores, quizás, que han pasado por el país. Es una magia. Es la oportunidad de un encuentro con la historia y en la construcción de la historia de nuestra ciudad, de nuestro departamento, de nuestra región, y hecho desde la Universidad Industrial. Se siente al pisar este auditorio, que está considerado ya como uno de los más importantes a nivel nacional, y creo que aquí a nivel del oriente colombiano, pues en realidad es el más importante. Pisar este auditorio o el escenario de este auditorio con unos jóvenes que hacen el arte por recrearse y a la vez que lo comparten con la academia, creo que es una experiencia inolvidable para ellos y una experiencia para nosotros como los directores, que tenemos la oportunidad de enseñarles a ellos en el manejo de este espacio tan importante como el que tiene el auditorio Luisa Calvo, y por donde han pasado tantos grupos de gran importancia a nivel nacional e internacional. Y Luisa Calvo me vio nacer como cuentero en mis correrías por todo el país, porque Bucaramanga fue la ciudad que más me apoyó en mi carrera como cuentero, porque fue gracias a la labor de José Augusto Castillo, Pacho Centeno con los festivales, me llevaban primero a Bongo en Cabecera y me llevaban a Luisa Calvo, a los festivales de cuentería. Yo fui parte del movimiento que ayudó a fundar la cuentería contemporánea en Colombia y yo ayudé. Yo estuve en esa vuelta. Entonces, y Luisa Calvo pues ha sido la cuna y el hogar de los cuenteros del mundo. Creo que confluyen varias cosas. El tipo de recinto, cómo está hecho el auditorio, la mezcla entre la madera, la silletería, hace que la reverberación sea casi perfecta de lo que uno necesita para resolver el problema acústico.
las tarimas que a veces nos ayudan un poquito, que esa es siempre la dificultad cuando se lleva orquesta grande. Y tal vez el pequeño cajoncito que se logra también con la tapa superior hace que el auditorio vibre muy bien para la música.